hoy tenemos a Ricardo Alcibar, periodista, reportero en Teleamazonas y orgulloso alumni de la UAS. Nos acompaña para contarnos sobre su carrera, sus experiencias en la universidad y alguna anécdota chistosa que seguramente nos sacará una sonrisa. Hola Ricardo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. No, el gusto para mí regresar nuevamente a la UES, ya no desde tu puesto como alumno entrevistando a personalidades, sino del otro lado ya, y realmente es un orgullo para mí que me inviten a este espacio. Bueno, y para empezar, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia en la UES? ¿Eras el típico estudiante un poco dejado o eras bastante aplicado? Sí, previo a la entrevista estábamos conversando y creo que algo importante y bueno que tiene la UES es que dentro de todas las carreras, no sé cómo será ahora, porque entiendo que han cambiado ciertas cosas de la malla y todo, pero por lo menos en mi tiempo siempre fue el alumno de marketing, ve poco de periodismo, ve un poco de publicidad y va adquiriendo varias herramientas para poder desenvolverse. Entonces yo inicié estudiando marketing, luego me fui por la comunicación corporativa y bueno, ahora me dedico al periodismo. ¿Te dedicas al periodismo? ¿Y ahora te graduaste cómo? Como licenciado en comunicación corporativa con mención en periodismo. Bueno, todos hemos tenido prácticas chistosas en la universidad, como los reportajes con Greta o las entrevistas con Katherine. ¿Hay alguna que a ti se te venga a la mente una experiencia chistosa que hayas tenido? Divertida, a lo mejor no directamente con Katherine, pero sí una experiencia que me tomó bastante tiempo. Salíamos de pandemia y con compañeros de la materia, no recuerdo bien exactamente qué materia era, pero hicimos algo que se llama Conociendo a Nuestros Héroes. Y era un proyecto en la que conocías a Cuerpo de Bomberos, a aquí los médicos de la UES Clinic, a policías. Era un tema súper chévere que manejamos con algunos compañeros de esa materia en específico, que no recuerdo cuál era. Pero claro, uno saliendo de pandemia, visitando un hospital, realmente fue una experiencia muy buena y creo que te va dando pautas para saber qué te vas a topar fuera de la universidad. También te quieres voluntario de bombero. Ah, por supuesto, también, voluntario de cuerpo de bomberos. Pero eso no empezó ahí, empezó antes. Empezó mucho antes. Yo entré acá a la universidad y ya era voluntario. Apenas cumplí 18 años, me hice voluntario del cuerpo de bomberos. Y justamente hablando de esto, ¿cómo fue pasar de la universidad al mundo real del periodismo? ¿Tuviste algún contraste o sentiste que estabas preparado? Realmente tuve una oportunidad en un medio digital. Fue mi primera oportunidad dentro del periodismo. Yo, como te digo, mi carrera en sí es comunicación corporativa, pero luego de esto me dieron la oportunidad de estar en un medio de comunicación digital, ahí fui anchor de noticias, fui presentando, nunca le tuve miedo a los retos, y eso un poco a los chicos que a lo mejor vean esta entrevista, dele, así se equivoquen, dele con todo porque de ahí vas viendo qué te gusta, si al final no te gusta no lo hagas, déjelo ahí, pero no se pierdan la experiencia de hacerlo nuevo. ¿Pero tuviste miedo de empezar? No, por supuesto, y me equivoqué varias veces. Sí. Claro que sí. Eso a mí también me da miedo. ¿Qué crees que fue lo que más te ayudó de tu tiempo en la UES? Adquirir conocimiento en varias cosas. No solamente en el ámbito de la comunicación corporativa, sino que también en el periodismo, un poco de marketing, que al final, como estamos en una nueva era, ya no solamente eres un talento de pantalla o un comunicador de la televisión, sino que también en tus redes tienes que manejarlo bien. Me ayudó mucho el tema de comunicación corporativa, cómo tratar con las personas. Con Janet Campoverde veíamos una materia que se llamaba protocolos y eventos. No recuerdo bien el nombre de la materia, pero era para hacer eventos. Sí. Entonces tú ya sabías cómo relacionarte con las personas, cómo invitar a gente a conversar contigo, a tomar un café como en este espacio. Entonces ayudó bastante. Ahí organizaban también el Town Hall Meeting, ¿o no? Correcto. Sí, cierto. Ahí, ¿tú también organizaste una edición del Town Hall Meeting? Claro, por lo menos la de 2019 creo que fue. 2019, Dios mío, hace un montón. Nos contaron que te ha pasado a ti de todos en salidas en vivo. Veo que te mandan en vivo. También veo tus redes sociales, que también haces y comunicas por ahí mediante tus redes sociales. ¿Alguna que se te venga a la mente en específico? ¿Alguna anécdota en salida en vivo? Hoy, por decirles, hoy estábamos en unos allanamientos. Mis temas de cobertura son crónica, seguridad, política muy poco, pero más son centrados, y por supuesto, comunidad. Entonces, los tres temas, crónica, seguridad y temas de comunidad son lo que más hago. Entonces, hoy día estábamos, estaban incinerando una vivienda, la policía, que servía para secuestrar a personas, ¿no? Un pasado un poco complicado, ¿no? Para traerlo acá, pero sin entrar mucho en contexto, le prendieron fuego y yo estaba en vivo y sentí que me quemaba y me tocó salir en vivo y pues ya, con esas redes sales. Eso te iba a preguntar. No, y te ayuda bastante cuando estás en vivo con un tema así, porque el televidente se engancha con tus sensaciones. Tú dices, uy, nos alejamos porque hay temperatura. Incluso ese uy, que suena chistoso, traes al televidente lo transportas obviamente a la emoción que está viviendo el reportero. Precisamente por la seguridad que acabamos de mencionar, sabemos que en Ecuador cubrir eventos no siempre es fácil. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia cubriendo eventos? ¿Has tenido algún momento en donde has dicho, esto me da mucho miedo, no quiero estar aquí, o donde pensaste que no iban a salir bien las cosas?
En Manta. En Manta, Manta. Claro, en Manta estuve una semana. Estuve cambiando hoteles. Rompe un poco con el tema de la entrevista porque sigue, es como que sigue, muy. Ajá. No es tan animado el tema. Pero claro, en Manta me tocó cambiar de hoteles. Estuve una semana completa. Por suerte tuve la oportunidad de conocer a los jefes del Comando Conjunto de Manta, de Fuerzas Armadas, a la alcaldesa. Con ellos organizamos varios operativos, acompañamos a todas las intervenciones. Pero dos, precisamente, tuvimos un miedo. El primero, porque hubo un cruce de balas. Y el segundo, porque a nosotros nos llegó a nuestro celular, o sea, un corresponsal, un periodista allá de Manta, nos dijo, bro, te grabó, no voy a decir el nombre de un cabecilla delictivo, que estabas en uno de los allanamientos a su casa y lo había subido a redes. Sin ninguna represalia, ojo, no, simplemente fue como que hay un periodista acá. Ajá. Pero tú, con la idea del contexto de inseguridad que vivimos, obvio, te pones todos los escenarios. Igual hicimos la evaluación de riesgo con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que son unas grandes personas y los conoces y vives con ellos la experiencia, el esfuerzo que hacen a diario. Y dijeron, no hay riesgo, simplemente subieron como que, uy, están allanando la casa de tal persona y esta persona distribuyó el video para saber quiénes estaban allá, pero de ahí en más sí. No pasó a más, espero que nunca pase a más, no lo creo. Porque más que todo hacemos las coberturas de acuerdo a lo que lo demandan, claro, los televidentes, la coyuntura de lo que está pasando en el momento. No lo hacemos con ganas de atacar a un determinado sector, sino más bien para informar lo que está pasando. Simplemente informar, y es que aquí, claro, en Ecuador hay bastante de esas noticias. Sí, no, total. Y hablando justo de periodismo, ¿cómo ves la situación del periodismo actual en el país? ¿Ves que tiene un buen futuro? Sí. Creo que sí, sí hay posibilidades, no todo, y creo que eso deben tenerlo claro los estudiantes o los futuros periodistas ya de profesión, los estudiantes, porque ya ustedes, desde que están ejerciendo esto, ya son periodistas. Entonces, para los que ya van a estar en un medio de comunicación o los que ya se gradúen, no crean que ser periodista se limita a estar en un medio de comunicación televisivo, radial o impreso. Tienen redes sociales. Ustedes son el medio de comunicación. El celular es el medio de comunicación. Ya no necesitan hacerlo. Entonces, estar en un medio de comunicación afiliado, por decírtelo así. Que claro, es muy bueno porque te van dando herramientas, te van dando recursos para hacer tu trabajo, pero tu teléfono celular, tu computadora y tú eres un medio de comunicación si es que lo quieres hacer así. Entonces, si me hablas de si hay un buen futuro para el periodismo, sí, porque todos podemos comunicar a través del celular. Ah, tú crees que ya depende de cada persona, ¿no? Claro. De lo que le guste, de lo que haga. Claro que hay un gran riesgo en la institucionalidad de los canales, en la institucionalidad de los medios de comunicación. Podría haber algún tipo de problema con el gobierno de turno, con la administración de turno, con problemas de inseguridad, poco, sí, temas económicos, porque los hay, entonces, y siempre lo va a haber. Entonces, de ahí en más a que el periodismo corra un riesgo de que se vaya a desaparecer los medios de comunicación o que vayan a lo mejor coartar lo que es la libertad de expresión, todavía no lo veo tan malo, así que hay un futuro por delante completo. Lo ves bien. Sí. Ricardo, para terminar, ¿qué consejo le darías a los periodistas del futuro, a los que ahorita se están graduando y van a salir del mundo laboral? Hagan lo que les guste. A lo mejor pueden decir, política me da más visibilidad, pueden decir, a lo mejor temas de comunidad me dan más visibilidad, pero si les gusta el deporte y hay 1000 periodistas deportivos, busquen su factor diferenciador, hagan lo que realmente les guste. Yo personalmente, a mí no me gusta el fútbol, pero hago periodismo deportivo también, hago artes marciales. Entonces, hagan lo que les gusta, lo que les apasiona y denle con todo, porque entre todos los errores van a llegar a un momento en el que realmente su carrera va a ir avanzando día a día y sin errores no hay avance. Ricardo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por haber compartido tus experiencias y esperamos verte en una próxima vez. No, encantado. Cualquier día me llaman y aquí estoy. Y a ustedes, gracias por acompañarnos esta vez. Esto ha sido Café Con y nos vemos en una próxima edición.